Bienvenidos a Coaching Gol Radio y Televisión, al programa de Coaching Gol Radio y Televisión más coral nunca hecho. Estamos 9 personas y una está escondida que no quiere salir, pero bueno, lo vamos a conseguir. Pero esa es otra historia. Voy a presentar en la distancia y voy a empezar de derechas porque, bueno, no sé, a mí me gusta empezar por ahí. Chicho Morales, de siempre, de toda la vida, de la casa, recién llegado del aeropuerto de Barajas. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, fantástico. Eleva el volumen que vale. Estamos justos de micrófonos. Vale, vale. Pues muy bien, genial, con ganas de empezar ya la batalla este fin de semana en el Open de España, recién aterrizado. Ya hablaremos de Rafa Cabrera, la verdad es que me he quedado muy apenado por no pasar el corte y nada, con ganas de estar aquí, encantado y un placer como siempre, Mariano. Y las imágenes que íbamos a compartir con él y el intento de traerla aquí, pero no nos lo esperábamos. Otro canario de pro y de oro y jugador de los de élite, Javier Poladura, ¿qué tal estás? Muy bien, y encantado de estar aquí, la verdad es que ha sido una cena fantástica de la máquina y nada. Vamos a comentar un poquito cómo ha ido el Open de España estos días. Eso es. Y esperemos que tengo muchos amigos y compañeros en el fin de semana que lo hagan lo mejor posible. Alberto Díaz, director de marketing de Infinity. Bueno, el grupo Berger, Infinity es una de tus marcas. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal te ha ido? Yo te vi ayer ahí disfrutando de golf. Pues disfrutando mucho de que un acontecimiento de esta naturaleza esté en España. Con una sensación un poco agridulce porque estamos apoyando dos jugadores con gran proyección. Adrián Otaegui, que es el que ha pasado el corte y que realmente pues lo está haciendo muy bien. Y Scott, que se ha quedado ahí a un golpe y bueno, pues que confiamos además es un jugador estupendo. Pero al margen de todo ello y de los resultados, pues muy contentos de que en Madrid, en España, tengamos una vez más un acontecimiento, un evento internacional de estas características y con mucha ilusión para disfrutar este fin de semana de todo lo que queda. Así que ahora comentaremos que yo creo que estamos todos pues muy expectantes sobre todo de ver a los jugadores españoles y a ver si podemos ayer tuve la oportunidad de conocer a Biff, que me encantó, que defiende el título, pero confío en que un jugador español pues pueda ganarlo, ¿no? Y a mi izquierda, una de las personas más conocidas de España y seguramente de Latinoamérica, uno de los mejores periodistas, que no te quejarás, No. Es la realidad, o sea que... además yo le tengo mucho cariño porque... Gracias a otra persona hemos llegado a jugar bien al golf juntos, ¿eh? y que es un encanto de persona que viene cuando le pedimos por favor que venga y que nos apoye, que es Pepe Domingo Castaños. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Nada, muy bien. Encantado de venir a hablar de golf, que siempre hablo de fútbol y me encanta el golf. Tengo una pena enorme porque tengo una pena por Rafa Cabrera, que es uno de los ídolos que tengo yo en el golf. Parece un tipo con una gran capacidad de aguante en lo bueno y en lo malo. Debería tomar ejemplo John Rahm de él, digo en el carácter, en el tipo de carácter que tiene, porque en el golf hay que ser educado hasta cuando haces un golpe malo. Y Rafa es un hombre educado en lo bueno y en lo malo, y me da pena que no haya pasado el corte. Se ha llevado las mayores ovaciones, pero bueno, por eso lo hablaremos ahora. Irá contento con eso y que viva el golf español y que gane un español, ¿no? Sí, lo va a hacer, eso estoy seguro. A su izquierda, un gran amigo personal, Jorge Armenteros. ¿Qué tal estás, chaval? ¿Qué tal, Mariano? Pues estamos destrozados. Sí, la paliza que estamos teniendo. Espera, que le voy a pasar a Pepe pero el té. Sí, pero eso está dentro del orden. Claro. Hemos pegado una paliza hoy y ayer, pero espectacular, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero ya te digo, encantado de estar aquí de nuevo y que haya sido además con la posibilidad de estar en el Open España de golf, que creo que va a ser algo, o está siendo algo importante, sobre todo yo creo recalcar la cantidad de público, sí, y creo que mañana y pasado va a ser, eso es muy importante. Los jugadores se han quedado impresionados, nadie esperaba, bueno, John Rahm ha dicho, el Centro Nacional no está preparado para la cantidad de público. El director del torneo tampoco y los voluntarios tampoco, porque es que ya se ha sobrepasado todo. Pues mañana y pasado va a ser algo increíble.
hay que estar muy orgulloso de ese detalle que ahora lo comentaré. Espera, Chicho, espera. Sí, sí. A su izquierda, la directora de marketing de La Máquina, que gracias a ella hemos cenado extraordinariamente, y gracias a María, que está escondida ahí, que es la directora de eventos, si no quiere salir. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. A vosotros por la compañía. Y contamos contigo para que nos apoyes en todo esto, a pesar de que tú has confesado que eres muy futbolera. Mucho, pero estoy muy ilusionada de poder conocer un poquito más acerca del golf. ¿Fue penalti? Sí. Hemos ganado. Bueno, a su izquierda, uno de los habituales, ayer estaba también, mi amigo y mi colaborador habitual, que es Iago Carrascal. ¿Qué tal estás, majo? Muy bien, muy bien. Como eres más joven, tienes menos paliza, pero también la tienes. Bueno, encantado, nada. Un poco la rodilla sí que duele, ¿eh? Y porque, bueno, el campo del Centro Nacional es un sube-baja. Y la verdad es que para seguir a los jugadores pues hay que andar bastante, pero estoy encantado de poder estar aquí, del recibimiento que nos ha hecho el grupo La Máquina con estas comidas. Es el segundo programa y esperamos que los siguientes pues sigan igual, y estamos seguros que van a seguir igual. Sí, sí, una maravilla. Y personalmente para mí es un honor poder compartir mesa y programa con el señor Jorge Armenteros, con quien he pasado un día magnífico y estupendo, y con la leyenda que es Pepe Domingo Castaño. Ya que me llamé leyenda, ya acojono un poco. Pero vamos, el Open está precioso. Este fin de semana el tiempo además va a acompañar, o eso dicen. Y creo que, bueno, hay varios jugadores posicionados. No solo John Ram, Rafa Cabrera, que lamentablemente pues no ha podido pasar el corte, pero hay más gente, como es Nacho Elvira, que está a tres golpes. Mañana sale el partido estelar y que yo creo que hay que seguir. O sea, cualquier español hay que seguirle, no solo porque sea portada, siempre hay que seguir. Y a la izquierda y escondida y sin querer salir, ponle el micrófono por lo menos, que diga algo. María Fernández, directora de eventos de La Máquina. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, buenas noches y nada, un placer compartir mesa y cena con vosotros. Y pues como ha dicho mi compañera, pues lo mismo, estamos encantadas de poder aportar un poco a este debate que hacéis y sobre todo conocer un poco más del mundo del golf. A ello vamos. Los de la actualidad, que lo lleváis mejor, que sois Jorge y Iago y por supuesto Pepe. Y por supuesto Chicho, aunque está un poco descolocado. Y el criterio profesional de Javier Coladura y la visión de un gran aficionado como puede ser Alberto Díaz. Y yo me voy a tomar un vino, porque no tengo la cartera. Pues a mí, si me permite, yo quiero recalcar lo que ha dicho Pepe, que le da mucha pena lo de Rafa Cabrera. Tengo que decir que ha habido un momento que cuando Rafa ha atendido a los medios de comunicación tenía los ojos vidriosos, o sea... Sí. Ha pedido disculpas, ha agradecido, pero tres o cuatro veces seguidas. Pues el público ha sido algo que estaba emocionado. Enfermo, juro, con jet lag, sí, estaba apenado, se le veía. Pero ha dicho, no es excusa, lo único que siento es haberle fallado al público, porque sí, es algo espectacular. Y de verdad, y ha estado luego una hora y pico firmando autógrafos, sí, atendiendo, se ha hecho fotos con todo el mundo, niño, grande, pequeño. Ha estado, sí, increíble. Permíteme, Jorge, conozco a Rafa desde que era pequeño, ajá, jugador de Bandama, jugador del Real Club de Golf de Las Palmas. Un jugador que desde pequeño, que tiene todas las campeonatos en todas, de todas las categorías, sí. Y él decía, cuando él ya confirmó que venía, dice, me haría mucha ilusión ganar este torneo. Yo estoy seguro que el año que viene lo va a volver, porque conociéndolo, un tío muy trabajador, una persona que siempre que se preocupa mucho, lo ves por el campo, tanto por su swing como en el swing de los demás, se acerca muchísimo a los niños, deja a su entrenador eterno de toda la vida, espérate que voy a firmar unos autógrafos, siempre está ahí, y que cada vez que terminaba un torneo, antes de recoger sus premios, él se ponía a analizar su propia tarjeta desde pequeño. O sea, imagínense cómo es este chico. ¿Vale? La mentalidad, ¿no? La mentalidad. Él terminó el máster de Augusta, se fue a coger olas porque es lo que a él le gusta. Sí, sí. Para relajarse. Llevaba unas semanas con mucha presión. Sí, sí, sí. Mucho estrés. Mucho estrés. Adam Scott, ¿no? Con Adam Scott. Y Kelly Slater. Y él cuando va a Canarias, pues dice, oye, pues ahora dejo el golf y me voy a coger olas, porque es lo que le gusta, lo que le apasiona.
Él llegó justamente un día antes de empezar. El campo lo conoce. Sí. ¿Vale? Pero tenía mucha ilusión. Pero también es verdad que la carga que tiene este jugador, junto con el resto y los demás también, pero Rafa, yo me lo crucé en un centro comercial hace muy poco, que de hecho le mandé la foto a Mariano. De Calón, sí. Y me dijo lo siguiente, dice... No, me voy a esquiar el próximo fin de semana. Se había casado ese mismo fin de semana anterior y me dijo textualmente, yo le pregunté, oye, la Ryder, yo sé cuál es el camino. Yo creo que va a jugar. Yo sé cuál es el camino y estoy seguro que lo va a conseguir. Seguro, es el 24 del mundo. Sí, claro, sí. Claro. Lo tiene muy claro. Ahora, en su primera fue muy buena. Exactamente. Estuvo fantástico. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pepe antes, con su presentación, perdóname, que Rafa siempre va a estar ahí, para lo bueno y para lo malo. Sí. Fíjate, Ran ha hecho una valoración, que estábamos en la rueda de prensa, ya os acordáis, porque le han hecho una comparación y tal. No, yo no me puedo comparar con él. Él lleva aquí una cantidad de años. Él lleva 15 años aquí. Estamos hablando que el número 3 del mundo está diciendo que qué bueno es. Sí, sí. Qué buena experiencia. No. Rafa, tú le veías en cada hoyo. O sea, pero cada hoyo que se acercaba, o sea, el aplauso, la ovación que se llevaba. Brutal. Era brutal. Y cómo respondía a esa ovación, o sea, él levantaba el palo que llevas del pad, o saludaba, o se tocaba la gorra, o sea, esa agradecía eso. Cuando Campillo, los zapatos, que también hay que contarlo, claro, y tú. Y cuando terminó en el hoyo 18, o sea, que es el hoyo 18, tú te estás jugando en ese hoyo el pasar o no pasar el corte. No pasas el corte, que es lo que le ha pasado a Rafa. Y en el hoyo se llevó tal ovación que él, o sea, se quita la gorra, o sea, aún quedaba por jugar Rami Beef, y él se quitó la gorra, empezó a aplaudir al público. Y es estaba emocionado. Un hecho de calidad como persona. Yo, o sea, de calidad personal. El psicólogo que acompaña a Rafa Cabrera. Ah, Rafa. No sé si tiene psicólogo o no. Sí, tiene... Si lo tiene, que vaya con Ran un poquito. Que vaya con Ran un poquito. Yo puedo hablar del psicólogo. Porque de hoy Ran, para mí, no lo voy a hacer, que para lo mí el gesto de John Ran en un hoyo, con todo lo importante y lo bueno que es, le quita mérito a lo que ha pedido disculpas. Bueno, ya, pero pedir disculpas no te evita que lo has hecho. Ya. Te honra pedir disculpas, pero no te exime de lo que has hecho. Le ha faltado el respeto al público, que va a aplaudirte, a verte y admirarte. Correcto. Y no puede quitarle al público el derecho a aplaudir, por muy John Ram que sea. Mira que juega bien al golf, pero debía cuidar mucho esos detalles. Sí. Oye, detalles tengo que contar que estamos pasados, no de tiempo, sino nos hemos pasado tres pueblos. Comentar que muchas gracias al grupo La Máquina, no os quejaréis que os tengo aquí a las dos. Estamos sponsorizados, vamos por el campo así, mañana hay 5 personas con ello y nos están viendo y están encantados además. Yo soy de La Máquina de toda la vida. El otro, exacto. El otro día estuve cenando en Lux. Ahí. Claro, el agua. Nosotros también en Infinity, ¿eh? Sabes que, bueno, hacemos buenas máquinas, pero que pues digamos que además nos une el gusto por la calidad y el buen producto y la calidad del servicio. ¿Tú conoces el jardín de Pozuelo? Sí, sí. Qué sí. Cosa más bonita. Digo, la verdad que es un sitio magnífico. Es lo más grande que hay. Muy recomendable. Por favor. Y yo me casé. Ahí, o sea, bueno, ese es tu problema, ¿no? Porque todas estas manifestaciones están fantásticas, es como verán. Y ella lo organizó. Y bueno, y la ensaladilla muy bien. De la perdona, eso es un buena. Tema mío. Que yo ya ayer ya dije que la ensaladilla, la mejor ensaladilla de Madrid. Oye, yo tengo que hablar también de Haverland, un amigo personal que ayer le dejé para el final y se me olvidó y luego lo cuadré como pude. 40 años de experiencia, una fabricación de emisores que es el mayor fabricante de Europa, Haverland, con un sistema que se llama Wii, súper inteligente, tecnología, calidad, fuimos competidores, no voy a hablar quién ganaba, pero fuimos competidores, y ahora al golf sí le gano, pero esta es otra historia. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Haverland presenta Wii, el primer emisor térmico inteligente. Los emisores térmicos Wii, con su tecnología innovadora IntelliRadiator, aprenden de ti. Autoprogramación, detección de presencia, detector automático de ventanas abiertas. Comunicación Wi-Fi a través de Haverland App, que te permite conocer y programar en cada momento la temperatura de tu casa desde tu smartphone, tablet y ordenador. 3 posibilidades de funcionamiento: confort, economía, antihielo, bloqueo de teclado, temperatura de ambiente en pantalla.
Haverland. Confía en el calor del líder. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Just Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Hemos tenido una discusión aquí apasionadísima antes de empezar, ¿verdad? Sí. Y es el tema de ese silencio que no afecta o afecta en un momento determinado. John Rahm estaba hoy, le han hecho para que se ha salido. Eso es peor todavía que, si me hablen. Que hablen. ¿Qué tal? ¿Es exagerado todo ese tema, Pepe? Vamos a ver, el fútbol. Es como si tú obligas a la gente, claro que en el fútbol son 90.000 o 70.000 espectadores, y ahí son menos, pero es igual, en el fútbol la gente habla y grita, claro. Y le llama cosas a los jugadores. Y no pasa bueno, nada. Pues algún día el tenis y el golf tendrán que soportar, ya no digo un bullicio brutal, pero que la gente hable y se mueva. En la Ryder pasa ya. Es que no entiendo por qué la gente aplaude, no puede moverse, ¿no? Y no pasa que no nada. Lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que le descentra? Oye, pues no juegues al golf. Aquí no, hay un al tenis. Hay un profesional, entonces lo puede decir. Pues que me lo diga, a ver. Yo, mira, yo que estuve entrenando en la Blume, uno de los ejercicios que nos hacía Oscar del Río, el psicólogo, era de concentrarnos al máximo y olvidarnos de todos los ruidos que tengamos alrededor. Y ayer me fijé en los grupos que habían alrededor del partido de John y de Rafa, que estaba todo el mundo viendo ese partido, y sin embargo, habían otros hoyos que estaban en otros partidos que no había nadie. Sí, es verdad, lo he y dicho, esos aplausos, gritos, o lo que también interfieren a otros partidos, y los jugadores prácticamente ni se mutaban. Esperaban un poco, pero no se podían quejar, que forma parte del juego. Claro, es el juego. Oye, yo comprendo que la gente que fue al Centro Nacional de Golf no era gente habitual del golf. No ha ido nunca en su vida a un torneo y no sabe cómo comportarse. Bueno, pues déjales. Déjales, decía, olvídalo. Dejar de hacer turismo. Bueno, ya, estaba graciosísimo. ¿Pero por qué hay que estar tan callado? Dios mío, ¿qué pasa? Mira, es como en el tenis, que se mueve una persona sí, ahí sí. En el quinto pino y el tenista mira para allá como diciendo, oye, ¿qué estás moviendo? De hecho, el europeo está hombre. Promoviendo torneos donde la gente se anime más rápido, a hablar. Es que, de hecho, en el tenis, acabas de clavarlo, porque en el tenis, cuando escuchamos, por ejemplo, y lo vemos por la tele, a un Rafa Nadal, cuando le va a pegar, parece que está pegando un grito, también puede desentrar el que está enfrente, ¿no? No sé, a mí me puede molestar ese grito también. Claro, entonces, bueno, en una Ryder se vitorea más, incluso a veces, el fallo norteamericano o el fallo europeo, o viceversa. Recordar la imagen de Medaina de Jean Poulter animando. Y Bubba Watson. Eso es espectáculo al final. Un Patrick Reed. Patrick Reed, claro. En la Ryder se vuelve loco. Nos mandó a callar. Exacto, se vuelve loco. Sí. Bueno, pero Rory también. Cuando metió ese par de 12 metros, claro. Se dijo, a callar todo el mundo. Exacto, pero Rory cae más simpático y ritmo. Bueno, sí. Lo que ha pasado. O sea, porque ahí juegan para, digamos, no para un país, pero para un continente. Estas voces representan un continente. Y para un equipo. Dentro la fuerza que da el jugar para algo, ¿no? Es para un equipo, yo creo, claro, Pepe. Sí, más sí, que para el que no es individual. Es en equipo, entonces no solo es mi parte, es la parte de todos. Pero vamos, yo estoy contigo en que creo que ellos son, por así decirlo, muy tiquismiquis. En sí, ese sentido. Un día terminará eso. Oye, cuando nos partan las piernas mañana por haber oído esto. No, yo creo que es normal. Esto. Yo estoy a con ver, vosotros. Y cuanto más gente vaya, aunque no haya ido nunca a un torneo de gol, mejor para el gol. Esa gente. Dentro de nada cogerá un palo de no, mano. Yo creo que los jugadores se están dando cuenta de que al final el aficionado, o
sea, el golf se sostiene del aficionado y, claro. Y forma claro, parte si quieren del que vaya espectáculo. Más gente y si quieren que el Open de España siga teniendo muchos años y que vengan aficionados. Norran decía en la rueda de prensa que no estaba esto preparado para tanta gente, ¿verdad? Que lo hemos estado oyendo los tres. 18.000 acreditados. Pero hay una cosa muy importante. Hoy, al principio, es que el número de personas que está acudiendo al Centro Nacional es una alegría. Porque yo incluso en uno de los programas dije, a ver si vamos todos, como ha pasado en Italia en estos tres últimos años, ¿vale? Porque las casas están patrocinando, sí, sí, están apoyando a la empresa privada y nos dejamos de quitarnos de la cabeza. Hay que quitarse de la cabeza que el golf es elitista. Cualquier persona puede jugar al golf. Hoy en día cualquier persona puede jugar al golf. Y tenemos que quitarnos de la cabeza que solo juega el banquero, el marqués y el ejecutivo. No, no, no. Y esto es una respuesta que doy la enhorabuena a todos los que han ido y que irán este fin de semana. Y que merece la pena que vengan. Hay que darles la enhorabuena porque hay que demostrar y hay que recuperar el Open de España que estuvimos el año pasado más perdidos que Wally. Sí, sí, sí. Ahora, hay una cosa que era muy bonita. Que no hay tiempo, que lo tengo que pasar. Pero recordar el tema porque es interesantísimo. Yo insisto, Ran ha dicho que ni los voluntarios, ni la organización, ni la federación estaba preparada para esto. Son unas palabras muy duras, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy duras. Espera, 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 que nos tenemos que salir. Definimos salir a la siguiente parte, ¿vale? Pero hay una casa muy buena, espera, ¿no? Por espera. Ahí, que vende. No, ahí. Pero enséñamelo, que así me acuerdo, que luego siempre me equivoco. Centro 21 Antillas, si quieren ustedes una propiedad cerca de aquí, en Marbella, en Barcelona, dos agencias aquí en Madrid. Y además tenemos, por supuesto, el próximo programa que empezamos ya dentro de dos semanas en nada menos y nada más que el Hotel Guadalpín, Banús, en medio de Puerto Banús. No es primera línea de playa, es que es la playa. No se lo pueden imaginar lo que es. Merece la pena verlo. Volvemos ya mismo. Nada, dos minutos y unos consejos estupendos y estamos de vuelta. Escuchas chao. Coaching Golf Radio. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se nos acaba, pero volveremos mañana, ¿no? Yo además estaba pensando que Iago me tenía que dar pie a un tema que hemos estado hablando en el intermedio. Sí, ahí yo creo que la jornada de mañana va a ser muy interesante y sobre todo hay un jugador que hoy, y para el torneo ojalá, es de oro. De oro. Y es Nacho Elvira, que verdaderamente ha brillado. Ha estado fantástica y ha brillado. A mí eso me recuerda a algo. Qué bien lo has hecho. De USA. Uno de nuestros patrocinadores, de USA Materiales Preciosos, que vende oro y además es una gran inversión. Pero no quiero olvidar además a Goldstein, que además ha coordinado, Javier Romo es el dueño de Goldstein, le conozco desde el colegio, Carlos Fernández Grande, que hablábamos también, lo conozco de siempre, y nos ha ayudado un montón en que todo esto saliera adelante. Tras esto que tenía que comentar por un tema personal, decirme cuál es vuestra porra, dónde vamos mañana, por dónde van las cosas. Nacho Elvira, bueno, el que quiera tomar la palabra es vuestra. Yo creo que Pepe, ¿verdad? Yo creo que va a ganar John Ram. ¿Sí?
Con lo bien que te cae. No, pero que me cae bien. Porque no le gusta algunas actitudes. Me encantaría que puliese esos pequeños defectos. Yo creo que lo va a hacer. De concentración que tiene, pero es buenísimo. Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va a conseguir. Sí. Le falta un poco de paz. O sea, si hoy llegan a entrarle los pads que tenían que haberle entrado, estaba ya de primero con 4 o 5 sí. golpes de ventaja. Que a mí lo por que eso creo que le va a entrar mañana, le van a entrar los pads. Le van a entrar. Y ya verás cómo va. A mí lo que me ha parecido muy destacado es pese a Paul Dunn, que va líder con menos 13, la poca diferencia de golpes que hay entre el segundo clasificado y el corte. Sí. Solo hay 6 golpes de diferencia. Hay muchos jugadores empatados y el sábado puede ser muy importante el moving day para de cara a la jornada final. Y el campo está favorable, además. Sí, si los líderes no destacan con una gran vuelta, puede haber todavía muchas opciones para todos. Pues yo, fíjate, yo hay una cosa que lo, además lo he comentado, yo creo que entre los 10 primeros va a haber mínimo 5 españoles. Estoy convencido. Porque son muchos de los que han jugado en ese campo muchas veces. Conocen el campo mejor que nadie. Yo el lo decía, es verdad. Oye, darle el micrófono a Alberto, que si no, no se le oye. Bueno, yo cuando estábamos hablando con Adrián Otaegui me decía, vengo a ganar. Pero soy consciente, y voy en esa línea de argumentación, de que hay 4 o 5 españoles con un gap muy, muy pequeño. Yo estoy con Pepe, creo que John Rahm viene del más alto nivel. Hombre, número 4, y que es el máximo favorito, que conoce muy bien el campo. Yo creo que también hay que destacar que se han jugado en diferentes circunstancias climatológicas en estas jornadas, que han afectado favorablemente a unos y a otros menos, ¿no? Y que el fin de semana que va a ser bueno, pues va a ser un poco más en igualdad de condiciones. Viz tiene que defender título y no es, creo que está con... Está bien colocado. Está menos 8, bien colocado. Juega muy bien al golf y es muy simpático. Se conecta con el público. Muy simpático. Es carismático. Creo que viene muy bien para el Open, que el este está muy sólido. Pero estoy con que nos viene muy bien que... por lo menos 4 o 5 españoles estén ahí y que gane uno de los... Un español, o sea, sí. A mí me ha sorprendido, ayer tuve la ocasión de seguir el partido de Nacho Elvira, me ha sorprendido la condición física en la que está versus años anteriores y cómo está dando la bola, ayer que fue un día de viento y de... yo creo que es, sobre todo, en definitiva... un momento para el golf español magnífico. Mañana es el histórico, gran día. El gran día. Claro. Estoy con Javier en que tal y como va la competición y como están tan estrechas la clasificación, mañana es el día de un gran filtro y va a determinar la jornada del domingo. Y que igual nos vamos a ir a un menos 20, yo he dicho menos 18, menos 20, Pablo, quizá menos 20. Cuidado con la Arrazábal en este campo. Chicho. Oye, a mí me gustaría mucho Campillo, que no lo hemos recordado. También, ¿eh? Que es un jugador, está también bien situado. Top 100 mundial. Qué zapatos pues más bonitos. Qué zapatos más bonitos. Pedro Oriol. Ojo. Chicho. Yo apuesto por Nacho Elvira. Por eso he dicho que los... A mí Nacho Elvira me parece un jugador... Yo apuesto por Nacho Elvira. De condiciones top. John Rahm, estoy de acuerdo que es un jugadorazo. Estoy de acuerdo con Pepe, puede estar ahí. Pero John Rahm está fallando el último día. No sé, bueno, también es verdad que a él le ha presionado mucho ser el segundo del mundo. Ahora está el cuarto, recordemos. Pero le está presionando mucho. Yo creo que no le presiona el ser el segundo del mundo, sino el tener la oportunidad de poder ser número uno del mundo. Exactamente. Eso es la presión que ha tenido. Esa es la presión. Para más, lo reconoció. También es verdad. Perdona, con expectativas de ganar un mayor ya. Ya. Eso tampoco es fácil. Sí, efectivamente. Yo me alegro incluso que haya pasado el corte Pepa Inglés, que está a menos 6, con 7 golpes. Es un pedazo de jugador, ¿eh? Pepa Inglés tiene el récord en bandama con 65 golpes. El último... 63, perdón. Tú estabas allí. Exacto. Hay que recordar que fue en el 2015 cuando John Rahm ganó su último torneo amateur. Lo ganó en el Real Club de Golf de Las Palmas. Y además empezó por el hoyo 10, hoyo fatídico que Severiano Ballesteros dijo siempre de ese hoyo. Es el par 4 más largo y era un par 3. Hoyo en 1 aquí, ¿eh? He dicho un hoyo en 1. Pero bueno, y ahí Pepa Inglés me gustó mucho. Le hicimos un gran seguimiento a ese jugador
que se está haciendo, se está codeando, nunca mejor dicho, dentro de la élite, pero yo apuesto por el BID. Yo también. Yo, sinceramente, si tengo que apostar ahora mismo por un jugador, y ojalá que sea español, creo que Nacho Elvira va un poco de tapado, pero mañana sale en el último partido a 3 golpes del líder. Condiciones tiene todas las del mundo y más. Conoce bien el campo. Y al final, el punto fuerte de todos los españoles es que todos conocen el campo. O sea, atacan de una manera, o sea, todos los españoles como atacan, o sea, hoyos que ellos tiran directamente con el drive, sí. O sea, pares 4 que juegan directamente a green porque saben dónde pueden fallar, saben que la manera de jugar ese campo es a green, que a lo mejor otros jugadores no lo tienen tan claro, ellos saben, vale, pues fallo aquí o fallo allá. Ellos sí, lo tienen muy claro, o sea, si voy por allí, el fallo más gordo que puedo tener es que un approach de 30 metros, tú Javier lo podrás corroborar. Y yo creo que en ese sentido los jugadores tienen esa ventaja. Yo ayer estuve viendo el hoyo 13, precisamente uno de los pares 4 que se llega a green, y estuve viendo las partidas anteriores a John Ram, está jugando Matt Wallace, Olesen, Campillo, y el primero que se atrevió a pegar el drive a green fue Campillo, y luego John Ram. Los extranjeros no tiraron ninguno a green, claro, de esas partidas. Es un hierrito y madera 3, hierro a colocar, sí. Algo así, claro. Y hablando de nombres, quería mencionar dos nombres que no hemos nombrado. Uno es Samuel del Val, que ha hecho un vueltón, sí, hoy. Muy bueno, sí. Un vueltón currante como después jugador, de haber hecho más 2 ayer, ha hecho menos 7, sí, hoy. Sí, no, sí, no, sí, sí, sí. Le está haciendo de Cádiz un buen amigo mío, además, también. Y el amateur, Víctor Pastor. Sí, Víctor también Pastor compañero, ayer terminó. Compañero mío ayer, de siempre, del equipo nacional. Sí, y claro, que ayer lo estuve siguiendo. Quedó tercero. Iba menos 6, empezó la tele a seguir el partido. Sí, y sí, al final acabó menos 5 y hoy ha hecho el par. Bien, ha acabado. Uno, creo. No, ha hecho el par al final. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ha hecho el par al final con Verdi al 18. A mí, ¿no? Yo que sí, estaba ahí luchando el corte y un jugador que juega muy bien y que a ver qué tal el fin de semana. A mí, si me perdonáis, otro tapado. Y no es porque, además, porque hemos tenido un poco de vinculación porque es oyente nuestro y tal. Pedro, cuidado con Otaegui. Cuidado con Otaegui. Jugador infinito. No lo decimos porque es infinito. De verdad. Yo creo que va a ganar alguien que haya ganado algo gordo. Sí, a mí Adrián ya ganó el año pasado. Alguien que ya haya ganado algo. Paul Dunn está muy sólido. No lo veo a Paul Dunn. Adrián es un jugador... Adrián es un jugador que el año pasado ya estuvo a un muy buen nivel, ganó en agosto el Lowry. A mí me dijo que cenamos hace unos días, vengo para ganar, o sea, tiene mentalidad ganadora, tiene unas expectativas muy altas esta temporada y creo que hoy está con menos 5, perdón. Está en muy buena forma y muy buena condición y ojo que está ahí como en esa... Sí, figura de tapado que dice, claro, Pepe. A ver, mañana, a mí me gusta mucho la concentración, sí, que tiene Ortiz. Los españoles tienen un problema, que fallan el último día. Le ha pasado a Elvira, le ha pasado a Taegui, le ha pasado a todos, sí, que van muy bien, a la Rajabal, que ha ganado cosas, pero ha perdido muchas el último día. Bueno, esperemos. Yo no sé si no están preparados. Pero Pepe, hay que ser optimista. Esperemos que el público que está yendo al Open de España les ayude. Señores, tengo que decir que se nos ha acabado el tiempo. Por cierto, Otaegui iba en manga corta. Iban manga, el único que todo el partido con manga corta. Es el norte. Y veías a los suecos con manoplas, una cosa espectacular. Le hemos saludado ahora después. Y le digo, oye, ¿tú qué pasa? Sé que eres del norte, pero. Y me dice, calorcito. Calorcito. Y ha jugado un partido difícil porque era dos partidos por delante de Ram, con lo cual todo el sonido y toda la gente moviéndose la tenía con por eso te digo yo que admiro esa concentración. Otaegui se pone aquí las orejeras y sigue. Yo quería terminar con una pregunta. Yo no pude ir, no, ni puedo ir porque mañana tengo trabajo y pasado también, entonces quiero saber cómo está el campo. Muy bien. Después de toda la lluvia que ha caído en este castigo divino que ha caído sobre Madrid, parece Galicia, que lleva lloviendo 2 meses acostumbrado. Parece padrón, ¿no? Espectacular. De hecho, los jugadores están muy bien. Increíble, lo han cuidado. A ver cuando viene el sol, Dios mío. Yo creo que después del Open mucha gente va. El fin de semana que viene creo que va a estar a reventar. Mañana seguiréis hablando. Estáis todos invitados. El que quiera venir, que venga. El que quiera seguir. Nos vamos, por cierto, a un sitio
espectacular, que es la esquina del Bernabéu. Pero se ha acabado. Chicho, Javier, Alberto, Pepe, te lo agradezco una barbaridad de nuevo. Jorge, Gloria, Yago, María, que estás escondida, pero estás ahí. María está en su rinconcito. Muchísimas ahí. Gracias. Ha sido un verdadero placer y hasta el próximo programa, que será mañana, y muchos de estos señores volverán. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Buenas tardes desde el Cortijo en Las Palmas de Gran Canaria. Soy Octavio Rodríguez para Coaching Golf. Vamos a hacer un pequeño comentario de unos cuantos minutos sobre el Open de España en Madrid. Primero decir que la jornada de ayer fue excelente en cuestión de público. Y me gustó mucho ver a los colegios y a los niños por la zona. Enhorabuena a la Federación Española de Golf por esa iniciativa de ver niños en el campo y de abrir un poco el golf a los visitantes con el reparto de invitaciones gratis. Aproximadamente, según la Federación, contaron unos 22.000, 23.000 espectadores, que está muy bien. La gran mayoría de ellos, tristemente, solo siguiendo a John Rahm y a Rafa Cabrera, digo tristemente, porque había muchos más jugadores de nivel en el campo. Sí es verdad que estos son los que más llaman la atención, pero bueno, lo importante es que estén ahí. Para hoy viernes, en la salida de la tarde, lo más probable es que haya incluso mucha más gente siguiendo a estos jugadores. Ya se verán después, he visto bastante gente siguiéndolos, ya se verá luego si realmente ha subido la asistencia. Bueno, el torneo ha discurrido con el irlandés manteniéndose, con Paul. Ha hecho menos 7 hoy, a la suma total menos 13. Destacar la actuación de Nacho Elvira, que va segundo. Y fantástico John Rahm, con menos 4 en el día de hoy. Para un total de menos 9, si no recuerdo mal, exactamente, menos 9 golpes de John Rahm. Y se quedan posiblemente fuera del corte, aunque el torneo a esta hora no está del todo terminado, pero sí es verdad que hay figuras que se quedan un poco fuera del corte, o se podrán quedar fuera de jugar las siguientes rondas del torneo. Son Soren Jensen con menos 3, Rafa Cabrera con menos 3, Eduardo Molinari con menos 3, Álvaro Quiroz, el español, con menos 2, que no está pasando su mejor momento, al igual que Gonzalo Fernández Castaño con menos 2, Dubuisson Víctor, el francés, con más 2, que se ha quedado un poco más descolgado. El corte está estipulado en menos 4, que es un buen corte, un buen nivel de juego. Teniendo en cuenta que los resultados son tan bajos, probablemente por el RAF, el RAF es inexistente en el torneo, ya lo comenté ayer, que no ha habido mucho tiempo para mejorar el campo y para que la hierba pudiera crecer. Pero bueno, el nivel de juego está ahí. Si a estos jugadores los dejas que se desplayen un poquito, pues ahí ves los resultados. Yo calculo que el torneo puede estar rondando en menos 18. El final del torneo se podrá ganar con entre menos 18 y menos 20 aproximadamente, según van pasando los días del torneo. Y nada, espero que los jugadores que están a punto de pasar el corte, sobre todo y especialmente los españoles, lo pasen y puedan jugar el resto de los días. Y no mucho más, esperar que mañana la asistencia del público sea infinitamente mayor, por pedir algo que sea el doble. Y nada, felicitar de nuevo a la Real Federación Española de Golf, que se lo merece por abrir en este caso las invitaciones a todo el público que quiera asistir. Nada, me despido de aquí hasta mañana, que John Rahm lo haga muchísimo mejor mañana, que está a 4 golpes del líder y que le puede dar casa, que está para ello, está situado para ello. Bueno, chao. Como ven, hace buen tiempo en Canarias, no tanto en Madrid, y nada, hasta mañana, no me queda mucho más por decir. Venga, un abrazo, chao. Si voy líder, prefiero como está, porque no es difícil liarla en un partido. Es fácil hacer un 5, si voy intentando recuperar golpes, al revés. O sea, el 18 al final, si la pones en calle, puede que sea un golpe sencillo, pero con la bandera a la derecha se puede fallar y hacer un bogey o un doble bogey. Es el tema, o sea, depende. No, entiendo por qué lo han puesto en par 5, porque quieren que haya emoción, que haya eagles, tal y cual, pero se puede mirar de cualquier manera, da igual, hay que jugar igual.
queda bonito como está. O sea, para el último día, sobre todo si algún español va líder, que el líder está ahí, Larrazábal lleva una vuelta genial hoy también. Así que es, yo creo que entra más gente, va a quedar más bonito según el que está ahí al final. Muchas gracias. Dentro de lo que cabe, he tenido suerte. Sí. O sea, se puede mirar las maneras, pero he tenido mucha suerte. Necesitaba una buena vuelta hoy, ha salido una buena vuelta, pero no había sido tan buena que necesitaba. La verdad que es un poquito. Quedó pena, ¿no? La verdad que todo el cariño del público que he tenido, me ha estado apoyando y animando todo el tiempo, y tener la opción tan clara de Verdi en el 18 y haber errado en el approach, pues bueno. Lo he intentado, he dado lo mejor de mí y al final, como hay que hacer. Estamos acostumbrados a Jetta, que no quiero poner ninguna excusa. Evidentemente, que no está preparando el ideal, llegar tan apurado de tiempo y desde tan lejos, pero en el campo no me he encontrado mareado ni nada. No he pasado buenas noches las dos últimas, pero en el campo no quiero jugar. Se nota la cara. ¿Cómo ha sido el partido con John y si ves cómo se viene desde el otro? Por supuesto, está jugando muy bien. Ha tenido muchísimas opciones, que algunas que no ha querido entrar, sino seguro que podría estar ahí en el líder. Y creo que hay también varios españoles a la punta de arriba, así que afortunadamente va a haber bandera española luchando por el segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras la gente? ¿Ha venido? No sé si te esperabas tanta gente. La verdad que no, la gente, uno. No, nunca me hubiese imaginado tanta gente, incluso desde ayer tan temprano y con el frío que ha hecho, así que muchísimas gracias a todos los aficionados de Madrid y a los que han venido de diferentes partes de España. He sentido un cariño inmenso, cada green que me acercaba se me ponían los pelos de punta, y era casi ha sido un orgullo y un privilegio poder jugar delante de ellos. Sí, a ver, por supuesto que gusta, no, o sea, no es fútbol, esperemos que algún día sí lo pueda hacer, pero sí que hay mucha gente que juega al golf y el público ha sido maravilloso, como un 11, imposible ponerse, es que se merece mucho más. Gracias, Rafa. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. ¿Conoces al líder en fabricación de emisores térmicos en España? Haverland. Empresa familiar 100% española, líder en el mercado de calefacción eléctrica. Siempre pensando en tu bienestar y en el de tu familia, desde hace más de 40 años. Fabricamos calefacción eléctrica para más de 30 países, adaptándonos a sus necesidades y normativas. Confiar en Haverland es innovación. Ser líderes en I+D+I nos permite contar con el único emisor del mercado autoprogramable. Es ahorro. La eficiencia de nuestros productos se traduce en un mayor ahorro y respeto al medio ambiente. Es calidad. La superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Es bienestar. Apostamos por sistemas de calefacción que permiten elegir, de forma individual, la temperatura que necesitas en cualquier habitación y en cualquier momento del día. Es atención personalizada. Disponemos de un call center con horario ininterrumpido de 9 a 20 de lunes a viernes. Ecodiseño. Contribuimos a crear un mundo más sostenible. Gracias a la calidad de nuestros productos, fabricados con la más alta tecnología, y gracias a un gran equipo humano, cumplimos con los requisitos que marca la Unión Europea para lograr una mayor eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental. Haverland. Confía en el calor del líder. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.